Estas personas que predican solo Jesús, todo en cada culto tienen que estar hablando. Es solo Jesús. Es la unidad. Es solo Jesús. Y no olviden que es solo Jesús. Y es solo Jesús. Y todos los días le tienen que dar de esa misma sopa. Es solo Jesús. Y es solo Jesús. Porque es que una herejía, un error, hay que estarlo dando de seguida, para poderle tener la mente lavada a la gente que es solo Jesús, que es solo Jesús. Y aunque ellos vean los versículos, como eso está en la mente todos los días, que es solo Jesús, que es solo Jesús, que es solo Jesús, como una grabadora, ellos ya dicen no, es solo Jesús. Aunque uno les muestre que es diferente, ellos dicen no, es solo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los santos días, a tarde y a mañana, le están diciendo es solo Jesús, es solo Jesús, es solo Jesús. Por eso, aquí en las reuniones no necesitamos todos los días decir Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, aquí no hay que hacer eso, porque es que la verdad no hay que engullirla. La palabra en hebreo ejad quiere decir uno compuesto de varios. Y la otra palabra para referirse a uno del hebreo es hachit, unidad absoluta. Y entonces, leyendo el original del hebreo extractado que fue traducida la palabra, del original hebreo, ese pasaje dice así: Shema Israel Elohena Adonai Ejad. Así reza: Shema Israel Elohena Adonai Ejad, que quiere decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ese uno es Ejad, no es Hachid, sino Ejad, quiere decir uno compuesto de varios. Bueno, mis hermanos, nos hicieron llegar este video para que hiciésemos un análisis bíblico sobre él, pero vamos por parte. A nosotros nos llaman Jesús solo. ¿Por qué nos llaman así? Porque nos escuchan hablar solamente de Jesús, porque predicamos a Jesús, porque oramos en el nombre de Jesús, porque todo lo que hacemos y decimos lo hacemos en el nombre de Jesús. Bautizamos en el nombre de Jesús, reprendemos a los demonios en el nombre de Jesús, adoramos a Jesús. Si leemos la Biblia, nos encontramos con que a los discípulos también les pusieron un sobrenombre, cristianos. La Biblia dice que en Antioquía fue donde por primera vez se les llamó así. No fue que los discípulos se pusieron ese nombre. A ellos los llamaron así, porque los oían hablar solamente de Cristo. Que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo resucitó, que Cristo es el Mesías. Entonces, como los oían hablar tanto de Cristo, les pusieron cristianos. Y a nosotros, Jesús solo. Porque, hermano, no hay más que predicar. El cristiano está llamado a predicar el nombre de Jesús. Solamente el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El enemigo le tiene miedo es al nombre de Jesús. A los discípulos les prohibieron encarecidamente predicar ese nombre, porque el diablo lo que siempre ha querido es que no se predique el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que seguir predicando a Jesús. Así nos digan Jesús solo. Que no creemos en el Padre, sí creemos en el Padre y en el Espíritu Santo. Con respecto a la Shema judía, pues veamos este video. Todos hemos creído en Yahweh, es un nombre correcto. Y Yahshua, Yahshua es la encarnación de su palabra, no es que sea otra persona, no son dos o tres personas. Al yo estar hablando ahorita, está saliendo mi palabra, mis palabras. Y mi palabra no es otra persona, no es otro Javier Palacios, soy yo. Bueno, eso es para explicar que la Trinidad no existe. Hay un solo Elohim. Yahweh es su nombre. Y su palabra se encarnó. Cuando dice en el Evangelio de Juan, en el Brit Hadashah, tú lo conociste como Nuevo Testamento, el verbo se hizo carne. Lo original dice, la palabra de Yahweh se hizo carne. Él es. Colosenses 1.15. Yahshua es la imagen del Elohim invisible. Tremendo, ¿verdad? Todo está en la Biblia. La Shema judía, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si hay alguien que tiene bien claro que Dios no está dividido, son los judíos.
Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ellos tienen bien clarito que en el cielo con Yahweh no hay más divinidades. Eso lo sabe un judío y también lo sabe el pueblo de Dios actual, porque Dios es uno y uno su nombre. Que Dios te bendiga.